En el Centro de Convenciones Mucumbarila se dieron cita a diferentes sectores sociales para participar en el primer encuentro para la intervención integral del Casco Central de Mérida, proyecto que ha sido promovido por el Instituto de Proyectos Especiales que funciona en el Estado. Estamos en presencia de un espacio de discusión, un espacio de encuentro, que es una propuesta que no se refiere nada más a infraestructura, sino que toca también una cantidad de aristas de índole social que tenemos que afrontar y que tenemos que asumir las responsabilidades, tanto de la institución como del poder popular. Con un ritmo lento pero constante respecto al resto de Venezuela, la ciudad de Mérida, desde su fundación por el poderío español en 1558, ha sufrido transformaciones en el ámbito urbano. A pesar del desarrollo de diferentes centros en el estado, como el Vigía, Tobar, Ejido, es a mediados del siglo XX cuando la ciudad de Mérida tiene un auge importante, siendo reconocida por su actividad turística comercial y por la influencia marcada de la Universidad de los Andes. En este sentido, el aumento poblacional y vehicular, la actividad comercial y la ausencia de controles en la planificación urbana de la ciudad ha afectado considerablemente el hábitat de la misma, afectando la disposición de servicios públicos y el tránsito y movilidad peatonal de los merideños y merideñas. Reconducir la señalización de los lugares patrimoniales, una galería urbana, la creación de teatros alternativos, una casa artesanal y cultural, donde haya talleres de formación, galería de arte, no solo para artesanos, sino para artistas en general. Estas han sido algunas de las propuestas que artesanos, consejos comunales, líneas de transporte público, comerciantes e instituciones públicas han discutido en el marco del encuentro, los cuales se esperan integrar en un único proyecto que beneficia a todos los sectores que hacen vida, desde la Plaza Chaplin en Milla hasta el sector Glorias Patrias de Mérida. Creo que esta es una nueva oportunidad para recuperar la voluntad política, la voluntad cultural de hacer cosas distintas. Es importante eso, de que todos participemos para que después no tengamos motivo de queja, porque si queremos que algo salga lindo, que quede bien, queden bien las cosas, pues tenemos que participar y aportar. Aquí entonces la invitación, creo yo, es para que este espacio, el IP en este caso, el Instituto de Proyectos Especiales, vaya ahora a la calle, ponga esto en la gente, los espacios públicos, plazas, calles, que la gente se apropie, que nos apropiemos de este proyecto. La Contraloría y participación masiva del pueblo en dichos espacios de discusión son primordiales para lograr un proyecto que se adapte a las necesidades de los habitantes de la ciudad.